Bienvenidos a Viera Family Vlogs. Hola. Yo soy Aixa. Mi nombre es Jomar. Y hoy les vamos a compartir un jugo. En inglés es The Greenade, así que en español sería como el jugo verde de emergencia. Eso mismo es lo que vamos a hacer hoy. Así que si estás arrepentido de lo que hiciste, si estás en planes de bajar de peso, esto es un buen jugo que puedes hacer. Y como puedes ver, para este no tenemos una máquina de juicing, sino que tenemos una licuadora. Porque queremos darle una alternativa para aquellas personas que no tienen un juicing. Aunque en la descripción les vamos a dejar todos los detalles de recetas, máquinas, juicers, todo va a estar ahí. Antes de hacer esto, queremos compartirle dos jugos que hicimos en el juicer, ¿ok? Y estos dos jugos son diferentes, son nuevos, muy aparte de los que ya hemos, el que siempre hemos hecho por la eternidad, pues ya tenemos nuevos jugos. Y este jugo es para que la piel resplandezca, para que te veas reluciente. Dicen que cuando tú te comes una remolacha, inmediatamente brillas. ¡Wow! Yo me la tomé y cuando yo me la tomé yo tenía mucha energía. Sí, te da mucha energía porque tiene mucho azúcar y en realidad uno brilla porque uno tiene tantas cosas y ganas de hacer cosas que tú estás brillando. O sea, estás, vamos para aquí, vamos para allá. ¡No me puedo detener! Y este jugo tiene los siguientes ingredientes. Tiene dos zanahorias, dos chinas, dos manzanas, un pepinillo, un apio y una remolacha completa. Esto es un servicio para una persona. Y créeme que si lo haces, no te vas a arrepentir. Y sabe riquísimo. Sí, así que ahí ya tienen un jugo. Y este segundo es el Super Skin Glow. Si en el primero ibas a brillar, en este vas a resplandecer. Porque es traducido al español. Esto es el brillo supremo, para la piel. Y este contiene una manzana, una china, cuatro zanahorias, medio pepinillo y una pulgada de jengibre. Todo esto lo echas en el juicer y vas a convertir todas estas frutas y vegetales en un jugo súper, pero que súper bueno. Muy bueno. Nosotros se nos fue la mano echándole jengibre. Sí. Cógelo suave. Pero te garantizo que te va a gustar. Ok, y el que vamos a hacer hoy, como ya ven, es la primera vez que lo hacemos. Aquí lo tenemos anotado todo, ¿verdad, Oliver? Todo anotado. Greenade. Ok, este batido, ¿verdad? Porque es como con un batido, ¿no es un juice? Sí, un batido. Un smoothie, pues batido en español. Es el green, es verde, así que le estamos dando tres alternativas. Este es muy nuevo para nosotros. Nosotros siempre hemos utilizado el que tiene ese color, el de zanahoria. Y ese fue el que nos ayudó a bajar de peso. Sí. Pero es bueno variar de vez en cuando. Además que estamos bien interesados en que en como que hacer un upgrade. O, ¿cómo se dice upgrade en español? Una mejora. Una mejora. A la piel. Y creemos que con estos ingredientes, según los beneficios que aportan, nos van a ayudar a resplandecer. Y este es muy bueno para bajar de peso. Todos son buenos para bajar de peso, pero como este tiene limón, pues acelera el movimiento estomacal y te ayuda a flushar, a deshacerte, a limpiar de cosas innecesarias que no quieres tener en tu cuerpo. Ahí está. Y Oliver ya tiene el primer pedazo. Oliver, ¿los puedes ir echando? ¿Cuáles son los ingredientes de este smoothie que estamos haciendo? Sí, son cuatro manzanas verdes, tres apios, que ahí papi los estaba picando, dos hojas de kale, y un limón completo pelado y cuatro copas de espinaca. Vamos a colocarlos todos aquí. Oh, yo voy a estar permiso. Cuidado. Vamos. Saquen el cuchillo que nos podemos cortar todo. Echamos las manzanas. No se preocupen. Piso limpio también. Las espinacas. Wow, definitivamente que esa porción yo creo que es para más de una persona. Pues vamos a ver. Wow. Nos enteraremos en un momento. Y pensar que íbamos a hacerlo para lo doble. No. Los apios con el kale y todo. El limón. Y aquí estamos. Ahora meterle la tapa
Le damos al botón de smoothie. Ahí va. Prendemos. El smoothie está allá. El smoothie lo tiene. Y le damos. Está listo. Con una hoja. Sácalo, está bien. No, se lo usamos para decorar. No te preocupes. Diantre. Esto te debe ayudar bastante. Oh, sí. Se hizo como que nada, ¿verdad? Sí. Así que... wow. Vamos a probarla. Está bien. Tengo un poco de miedo. Está riquísimo. ¿Sí? Está caliente. Oh, posiblemente con un poco de hielo. Sí, la receta no decía hielo. No decía hielo. Así que ahí está la receta. Le echas hielo y te va a quedar más jugosito porque va a tener agua. Ahí está, Oribe. Mira, mira la cara. ¿Qué tal? Oh, lo empujó, lo empujó. ¿Quieres más? Bueno, yo lo tengo que probar. Por aquí está mi sorbeto. ¡Cuidado! Mira, a ver. Está muy bueno. Sí, está un poco caliente. Está caliente. Vamos, prueba este. Y me sorprende que, ay, la manzana no sabe agrio. No, no está agrio. No, es dulce. Es un sweet sour, pero el sour es bien poco. Me gusta. Salud por la salud y el movimiento estomacal. Yo les quiero decir algo. Como último, y es que para bajar de peso, los jugos son muy buenos. También como estilo de vida, los jugos son muy buenos. Sí. No necesariamente porque siempre estemos haciendo jugos, siempre vamos a bajar de peso. Tú solamente bajas de peso si comes menos calorías de las que necesitas. Es posible que yo pueda engordar haciendo jugos. Sí. Si tomo más de lo que mi cuerpo necesita. Porque si me sirvo un plato de comida y al lado me sirvo este jugo que está aquí, estoy excediendo mis calorías, mi consumo calórico, y no vas a bajar de peso. En la descripción yo le voy a poner un enlace donde puedes sacar el cálculo y ese enlace te ayuda a definir cuántas calorías tu cuerpo necesita, tú poniendo tu estatura, tu edad, tu peso, y te dice cuántas calorías tienes que consumir para bajar de peso, para mantenerte en tu peso o para aumentar de peso. Ese enlace que te dejo es bien bueno para que tengas esa información. Pero Yomar y yo hemos escogido tener este estilo de vida porque nos gusta. Así que prepárense para vernos brillar. Yo creo que algo tiene que suceder. O para encontrarnos en el baño. Ok. Si no nos sigues por Instagram, síguenos, Viera Family Vlogs o Aitza Fitness, donde hablo más de salud y recetas, ejercicios, todas esas cosas que tienen que ver con la salud o el pelo. Gracias. Y estamos muy contentos de que hayas visto hasta este momento del video. Si lo viste hasta aquí, quiere decir que te gustó. Así que dale like y suscríbete a nuestro canal para más información como esta y para que veas más vlogs de nuestra familia, donde compartimos todas nuestras experiencias a diario. No solo un día al mes, no solo una vez a la semana, ni dos veces a la semana. Diario. Así que muchas gracias por estar aquí. Y nos veremos en el próximo video. Bye. Bye. Oliver, bye bye. Bye bye. Bye bye.